Y esos morrones, lo que van a hacer es procesarlos con el mixer o con la licuadora o con lo que tengan, claro. Y ahí van a formar esa salsita que va a ser parte de este risotto tan delicioso de morrones, ¿eh? Bueno, listo. El arroz ya empieza como, se llama anacarade, ¿eh? Justamente, le ven el color así como nacaradito. Bueno, porque están sin ningún líquido, sin nada. Ahora entonces empiezo a agregar líquido, que en este caso es caldo. Sí, un caldo no, es medio espeso este caldo, pero para este risotto va a quedar de novela. Estaba muy caliente, ¿eh? Vieron como ya casi se evaporó todo lo que puse, ¿no? Y acá tenemos que ir agregando el líquido, que en este caso es caldo de verduras. De a poco, ¿eh? El risotto va pidiendo líquido. Y siempre vieron que yo me instalé acá, ¿no? Ustedes se quedan al lado de la cacerola y van agregando el líquido a medida que se va absorbiendo y siempre mezclando así. Y no se olviden de pasar por el centro. Ven que hay como un ocho, un movimiento en ocho. Paso por los bordes y paso por el centro. Ahí está. Entonces, como les digo, va a ir pidiendo líquido a medida que se va absorbiendo hasta que esté tierno, ¿eh? Dale nomás, Emi. Muy bien, morrón quemado, pelado y lavado, sin semillas, mixer enchufado y procesando. Ahí hasta hacer una pasta, ¿eh? Simplemente le dan y le dan, procesadora. Que en este caso que no te queden pedacitos enteros, ¿no? Bueno, al mismo tiempo voy a colocar los duraznos que corté en rodajitas finitas y sin cáscara en el almíbar este delicioso que tengo acá, que ya me está perfumando toda la cocina. Y los voy a cocinar, nada, 5 minutitos aproximadamente, ¿eh? No los queremos que queden deshechos, ¿eh? Eso es importante. Y la albahaca, por supuesto, que la voy a agregar al final. ¡Qué brillo tiene! No, no, un color es muy rico esto, chiquillos. Tienen que probarlo, animarse. ¿Qué te parece, Martín? Brillan como tú. ¿Estamos? Mirá ese, color, ¿eh? Es lo que tienen los vegetales de estación. Vale, te dan todo, ¿eh? Bueno, voy acá. Antes de seguir agregando líquido, porque esto también va a aportar su líquido, ¿no? Ahí está. Muy bien. Bueno, mezcle de acá. Empieza la paleta de colores y de sabor, ¿no? Es muy lindo, muy lindo. No puse nada de sal, lo podrán haber apreciado, ¿no? No, tengo el caldo que tiene todo su sabor. Pero además, después voy a terminar esto con queso parmesano, que ya está. No precisa más nada de sal. Sí, un toquecito de pimienta, sí, ¿no? Y una hierba. Hoy vamos a combinar con tomillo, que también está divino, divinísimo. Un poquito de pimienta. Qué pinturita, ¿eh? Se ve bueno esto, ¿eh? ¿No? Se ve sabroso. Y qué importante es cuando ya se ve sabroso desde la olla, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Ahí está. Bueno, acuérdense, ir agregando, como siempre, el líquido a medida que lo va pidiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el grano está tierno, pero no pasado. Siempre tienen que apagar un puntito antes. Y eso se van dando cuenta con la práctica. Van probando y ustedes sienten que está firme, pero tierno. Entonces ahí apagan porque después se sigue cocinando un poquito más, ¿eh? Y no les puede quedar un plastrón, no. No. No, plastrón, no. Ahí está. Bueno, acá tenemos que ir cocinando y cocinando. Siempre mezclando, siempre revolviendo. Ahí está. ¿Quieren ver un cortito mientras? ¿Eh? ¿Sí? ¿Les parece? Así, así seguimos con la cocción de esto hasta que esté pronto, que no falta mucho, pero un poquito más le falta. ¿Tenemos alguno para compartir? Por ejemplo, esta época es época de qué. Bueno, tenemos acá dos de las verduras, ¿no? Y frutas. Pero la ensalada de fruta en verano es otra cosa, ¿no? Bueno, miren qué buena manera de conservarla y que quede siempre fresca. Me encanta la ensalada de frutas. Un plato rico, saludable, nutritivo, lleno de colores. Pero después de un rato, ya no luce tan fresca, ¿no? Te voy a dar un pique para que
que luzca así de rica por un largo rato. Ay, perdón, pero me tentó. Paso 1. Echamos agua hasta cubrir la fruta. Paso 2. Vamos a pedirle ayuda al limón. Sí, siempre nos ayuda en la cocina. Vamos a volcar un chorrito. Dejamos pasar 20 minutos. Ya está, el limón ya hizo su trabajo. Así que ahora vamos a colar para quedarnos solo con la fruta. ¡Divina! Vos también, Bel. Ahora sí, colamos y vamos a pasar a un recipiente para que nos quede la ensalada pronta. Dale, vos también. Así que tenemos una ensalada lista para comer, aunque no vaya a ser ahora. Bueno, muy bien, aprovechar todas las frutas que están ricas ahora. Buen dato para Martín, este que le encanta la ensalada de fruta. Y haces un buen bowl ahí, bien fría en la heladera. La verdad que sí, ¿eh? Es qué buenísimo. Rico, qué rico. Todos los cortitos me gustan muchísimo. ¿Dónde los puedo ver aparte de verlos acá? Aparte del aire, en la página, en tele12.com. Sí, es más, tiene su propia sección los cortitos, ¿eh? Cortitos copetudos son. Tiene su propia sección, vos entras cortitos ahí. Cortitos copetudos. Los encontrás a todos, así el que... El nombre dice los cortitos. Sí, copetudo no. Copetudo no, dice, ¿no? No, ahí está. Bueno, esto ha avanzado a pasos agigantados y buenos. Es lindo tener una ensalada de fruta en la heladera siempre. Es lindo, sí. Cómo refresca. Claro. Hidratás, bien frío. Bueno, miren, en este punto, en este momento en que el grano está tierno, pero todavía no del todo, le falta un minuto. Sí. Y ven que se ve líquido, ¿no? ¿Ven? Que está como caldoso. Bueno, es momento... Ahora... Es momento de... Me salió telenovelesco, ¿eh? Sí. Es momento de agregar el queso parmesano. Que claro, con esto terminamos de darle la cremosidad al risotto. El risotto no es un grano separado, no. Es un grano unido. ¿Ah? Y es cuando se dice... ¡Pah! Es un grano unido. Eso. Exacto. Mirá, ¿por qué? Porque el queso ahora empieza a formar como esta crema. Hay quienes terminan el risotto, o sea, haciendo esto que estoy haciendo, además, con manteca... Yo creo que no es necesario, que la verdad que el queso le da todo acá. Y esto, hoy no usamos vino, Cata. Hoy no usamos vino, pero podríamos haber usado vino sin ningún problema. Un vinito blanco al principio. Al principio sería el primer líquido que agregamos. Este es totalmente dedicado a Sandra, nuestra amiga Sandra Cócaro, que no usaría vino como nosotros hoy. Sería el primer líquido que agregamos antes del caldo, ¿sí? ¿Volvió de Finlandia, Cata? ¿Porque sos amiga de ella? ¿Habrá vuelto? Sí, seguramente. Seguramente nos mira. Le mandamos un beso grande. Bueno, ven cómo, miren esto. ¿Ven que se ve cremoso? Se ve cremoso. Pero no es, claro, no está para tortilla. ¿Estamos? Ese es el punto. Tienen que identificar eso, chiquilines. Ya está para servir. Así que lo que voy a hacer es darle un respiro, nada, un 10 segundos, que estacione un poco, que baje el burbujeo, digamos. Voy a servir mientras la sopa. La sopa de duraznos, anís y albahaca. Ahí ya tiene una... Ay, me va a picar unas hojitas de albahaca. Voy directo acá, un pequeño bowl. Es un plato dulce, está claro, por supuesto que sí. Ahí está, se sirve. Sin exagerar, porque si no se vuelve muy empalagoso esto. ¿Me lo decís a mí? Ahí está. Muy bien. Voy a dejar el anís porque me encanta, la verdad. Me parece tan lindo, tan lindo. Ese, el anís estrellado, lo dejamos. Y esto lo servimos ahora con unas hojitas de albahaca. Paren, paren. Por supuesto que es frío, ¿no? Esto lo... No. Ahora yo voy a servirlo ahora, pero esto va frío, bien frío. Sí, lo dejan enfriar, o sea, lo dejan entibiar en la cacerola. Si quieren, lo pasan directo a un bowl, pero fuera de la heladera al principio. Y después, sí, le damos un buen golpe de heladera. Y el risotto... ¡Qué madre mía! Sí. Vamos a poner un tomillito para terminar. ¿Cuánto perfume le aporta tomillo, no? Tomillo fresco es una de, las hierbas favoritas, creo. ¿Sí? Ahí está. ¿De quién? Mía, mía. Ah, muy bien. Listo. Bueno, prontos, casi casi prontos, ¿eh? Toma, Emi, yo me llevo la albahaca, ¿o ya le pusiste? No le puse. Bueno, ahí. Unas hojitas de albahaca, venga, venga. Cortadita, ya vamos a la mesa porque ya pedimos las recetas, ¿eh? La albahaca, anímense a combinarla con los postres porque de verdad no saben cómo resalta los sabores de las frutas, ¿eh? Es impresionante. Si haces esto en una primera cita, ya que lo trajiste. Ahí, sa, desmayada. Ganaste. Sí, ganaste. Copiá la receta. Sí, 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 sí. Dale.
Bueno, este risotto de morrones asados, de verdad no puede más, ¿eh? 400 gramos de arroz cárnaroli, 1,5 litros aproximadamente de caldo de verduras, 2 dientes de ajo, 1 cebolla bien picada, 2 morrones, 2 cucharadas de manteca, tomillo fresco y queso parmesano. Y la sopa de duraznos y albahaca, se las voy a inclinar un poco para que la vean. Pero no puedo, ahí está. Bueno, 4 duraznos, 150 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua, 70 de vino blanco dulce, anís estrellado, la cantidad necesaria, y albahaca fresca también, la cantidad necesaria. Bueno, anímense a probar estas, digamos, estas dos opciones para utilizar estas frutas y estas verduras. Totalmente diferentes. Y que capaz que les va muy, pero muy bien. Sí, totalmente. De estación podríamos llamarlo también, ¿no? Bueno, nos vamos, chiquilines. Suave con el carnaval, mañana tenemos que volver, así que hoy... Viste, Marianita, cuídate, Y vos también, Martín, portate bien. Beso, Martín, chau, hasta Martín. Mañana. Chau. Chau a todos. Vamos, Néstor.